Hello, good evening. Hi, guys. Hello, teacher. How are you, Cesar? Hello, teacher. Very good. Hi, Andres Giovanni. Good evening. Good evening, teacher. We missed you yesterday, Andres. Sí, ayer salí, tuve que salir. Y pensé que iba a venir a tiempo, pero ya no. Ya viene noche. Right. Okay, very good. Thank you for being in class tonight. Hi, Cesar. Hi, Noe. Hi, teacher. Can you hear me? Hi, Cesar. How was your day today? ¿Hoy no se durmió? No, hoy me tocó. Bueno, me tocó pasar consulta hoy, pero ahí está. Oh, okay. Very good. That's nice. No la veía. Me mandaron para la casa. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Nah, es que andaba un poquito enfermo. Me mandaron pasar consulta a la clínica. Pero salí peor con gran dolor de cabeza porque nunca me atendía. Ay, no. ¿Y qué tiene? En modo. ¿Y qué tiene, César? Dolor de cabeza, muscular, dolor en la garganta. Ojalá no sea COVID, ¿va? Porque anda dando. No, ya es costumbre. He estado un poco algo débil en la defensa, al parecer. ¿No ha tomado vitaminas? Sí, ya, en eso estoy ya. Tiene que tomar vitamina C, vitamina D, zinc. Sí. Eso tiene que tomar todo. Hay unas multivitaminas que son las que yo estoy tomando, fíjese. Que me las recomendó. Es que me dieron del seguro, eso. Ajá, pero hay una que va en una sola, porque yo me tomaba tres pastillas. Y esa va en una sola. Mm. Lo que sí que así son los chirolones. Chirolones, ¿verdad? Ok. Pues sí. Pero ni modo. Pues sí, va. Pues sí, more, toma. All right, very good. Bueno, espero que se mejore, César, oye. Y descanse también. Tomorrow okay. You don't work, César? No, okay. Hasta Monday, tal vez. On Monday, very good. All right, that's teniendo nice. Como on Monday. On Monday, very good. Andrés, hablando de otra cosa, ¿cómo va con la plataforma, Andrés? ¿Por dónde va? Sí, ya. Terminé ya. Todo, ajá. Todo. Todo, ajá. Good evening. Hello, very good. César, ¿usted por dónde va ahorita ya? ¿En qué? On the platform. Ya estuvo todo de la semana pasada. All right, okay, yeah. Okay, very good. Se me había olvidado. Very good. What about Noe? ¿Usted también ya todo, Noe? Sí. Yes, teacher. Gracias a Dios. Ya no le veo más. ¿Terminó todo, yeah. todo? Todo, todo, todo. ¡Ah! Yeah, congratulations. Quería seguir y la flechita ya no me dejó pasar. Ahí tocó. Oh, no, no, you're terrible. Yes. Okay, that's good. Irving, ¿usted también ya todo, o va por donde vamos ahorita? Todo. ¿Ah? ¿Cómo todo? O sea, hasta la sección 5. O sea, todo. Todas las tareas. Ajá. No. Sí, ya lo terminé. All right, very good. Very good. ¿Y los demás? ¿Y las demás van avanzando? Yo ya terminé, teacher. ¿Terminó el qué? ¿Está la plataforma? Sí. Ah, no, eso era, no, pero es la 4, ¿no? Ah, la 3 sí. Ajá, la 3 sí. Ok. La 4 sí. All right. En el CISA, sería la tarea 15 hasta el día de ahora, ¿verdad? ¿Sí? Ah, pues sí. Ok, very good. What about Elsie? Tu micrófono, Elcita. Perdón. Iba hablando. No, hasta la S. Más
hasta la de este día ya terminé también. Ok. Entonces toda la sección 3 ya al día. Sí. Excelente, very good. Patty, ¿cómo va con la plataforma, Patty? Todavía me falta, teacher, pero mañana temprano las termino. Cuando me dice todavía le falta, ¿se recuerda dónde va? No, teacher. That's okay. That's okay, Patty. Francisco, what about you, Frank? ¿Por dónde va en la plataforma? Al día. Ya terminé la unidad número 3. Excellent. All right. Very good. Super bien. Estoy tomando nota ahí. Thank you very much, guys, for being such a good students. All right. Very, very good. Cualquier cosa igual, me avisa si en caso tiene alguna dificultad o algo. All right. Vamos a pasar la asistencia de la primera jornada. All right. Patricia, Saraí, Morán de Cerritos. Present, teacher. Very good. Azucena Rosibel Maldonado Díaz. Irving Sigfredo López Montoya. Present, teacher. Very good. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Very good. Próspero Augusto. Deras Reyes. José Tomás. José Armando. Ayer no había nadie de allá de Chalate. Sí, all right. No estábamos ninguno. Yeah. Ahora vi el video y vi que no estaba nadie. Yeah, nobody was there. Mm-hmm. Very good. Diana Carolina Doñal Flamenco. Presente. Very good. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. All right, she's there. Candelaria El Tránsito Martínez Cisneros. Thank you, Yamilet. Very good. Yes, thank you. César Mauricio Supinian Morán. Present, teacher. Teacher. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Werner Mauricio Reyes Ángel. All right, Mario Ernesto Merino. Enríquez, Noemí Alicia Estrada de Valle. Present, teacher. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Elsie Janet de María Ramírez Navarro. Present, teacher. Thank you. Veo que viene Candy ya. Very good. Candelaria El Tránsito Martínez. Sí. Hello, teacher. Hi, Candy. Hello, teacher. How happy. Very good. Ya la pusimos que ya está en clase, Candy. Thank you. Okay, teacher. Thank you. Okay. ¿De qué me he perdido? No, ahorita estamos revisando cómo estamos con la plataforma. ¿Cómo va usted, Candy? ¿Por dónde va? De estos días sí me falta, teacher, pero mañana, primero día, me pongo al día. Mm-hmm, Candita. All right, very good. That's okay. Yamilet, ¿cómo va con la plataforma? All right. Creo que vamos casi que todo bien y vamos al día. So, please. Francisco, veo que le tocó trabajar otra vez. Yes, teacher. All right, very good. Thank you so much, Francisco, for being in class from your work. Edgar, hello, Edgar. Good evening. How are you, Edgar? Fine, teacher. Excellent, very good. Edgar, perdone que estamos preguntando cómo vamos en la plataforma. ¿Cómo va usted, Edgar? La tarea llevo hasta la 14. Ok, perfect. Ok, vamos casi que con el día, ¿verdad? Super. Thank you, Edgar. Excellent, good job. Ok, guys. So today I told you that we're going to begin a new topic, okay? We are going to begin section 4, all right? And that is the last section, okay? So remember that today's class, Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday, and we finish, okay, until next year, all right? So you only have 4 more days, and that's it. And you have
holidays, okay? No more classes, so you need to pay attention, okay? Yeah. Entonces, okay. Mami tenía una pregunta, ¿no? No. Estaba haciendo una exclamación que... All right, very good. A ver, Noé, antes de pasar a la sección 4, solo porque sí, Noé, okay. Regáleme una oración en el presente continuo, ya sea que exprese que se lo está haciendo, está realizando cualquier actividad en este momento, que exprese un futuro cercano o que exprese una acción temporal. Cualquiera de ese, con cualquiera de esos contextos o usos, pero en presente continuo, Noé. I am studying English now. Excellent, very good, thank you. All right, Dianita, tell me another sentence en cualquiera de esos tres contextos. Puedo hacerla. ¿Ah? Después del siguiente, se la digo, teacher, que ah, okay, no se me ocurre nada ahorita. All right, very good, Irving está listo siempre. Ajá, Irving Sinfredo López Montoya, can you tell us one sentence, please? Irvincito. I am drinking water this moment. Excellent, very good. You're drinking water in this moment. Very good. All right. What about Edgar? Can you tell us one sentence, please? I am eating chocobanan. Oh my goodness, Edgar. All right, delicious. Very good. Very good. Yes. Okay, Elsie, can you tell us another sentence, please? I am going to the supermarket later. Excellent. Very good. That's near future. Perfect. Very good. Jamilet, can you tell us one sentence, please? I am drinking water now. Oh, all right, very good. Like Irving's sentence, very good. Aha, Dianita, what about you? I am going to play Bancopoli with my sister tomorrow. Oh, very good, nice, interesting, very good. All right, Patty, can you tell us another sentence? I am learning English right now. Perfect, Patty. Super nice sentence. Thank you. All right. Candy, tell us one sentence, please. I am working in the afternoon. Wow, very good, Candy. Very nice. Super, very good. Right, Cesar, tell us one sentence. Cesar? Perdón, teacher, que... No, no. Uh-huh. Tell us one sentence. Me olvidó la oración haciendo. I'm learning English next year. I'm learning English next year. Sure. Okay. All right. Could be. Okay. Sí, ya falta poco para el otro año. Ya, yeah, eso vale. Sí, eso está viendo. Very good, less than a month. All right, perfect, guys. Very, very good. Yeah. Okay. Me alegra de verdad que todos han hecho sus oraciones súper bien. Andrés me dijo la suya. Andrés Giovanni, tell me your sentence, please. Ajá. I am waiting for my vacation this month. Yeah, me too. Very good, Andresito. Very nice. Okay. So it's very, very nice, guys, and congratulations because you are using the right structure, all right? Acuérdese que para, ya sea, hablar de acciones que están sucediendo en este momento, para hablar de acciones en futuro cercano, o para hablar de acciones temporales, usamos el presente continuo. Y ya dijimos, toda esta semana vimos que para el presente continuo usamos subject, verb be, plus verb and ing. All right, entonces es importante usar esa estructura. Y ahorita lo hicieron súper bien todos. Nadie omitió el verbo be, nadie omitió el verbo con ing. And that is super, super, super good. Okay, so congratulations. Se han sacado un super 10. All right, very nice. Thank you. Yay, very nice. Very nice. Okay. Stickers.
ya se graduaron de la... We're going to start section 4. Ok, nos vamos a ir directamente al manual ahorita, on section 4, creo que es la página 37, me parece. 39. 39, ok. Thank you. Yes, 39, ok. So... Decimos bye-bye al present continuous and we start unit 4, que sería nuestra última unidad. All right. And the name of the unit is tech support, okay? When you say tech support, it's technical support, okay? When someone helps you, when you have a problem, okay? So today, guys, we're going to learn how to report a problem on the phone, okay? So here we have number one. Number two, sorry. Listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. And it says, Peter and Robert, y tenemos un John por aquí, pero creo que es un error que hay una tercera persona, ya lo vamos a ver bien. Peter, good morning, this is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter, this is Robert. I'm calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Ya ve que tendría que ser Peter otra vez. I see. Let me ask you some questions. Okay? Very good. So we need... Excuse me. Excuse me. Aquí hay agua, aquí hay agua. Thank you, Noe. So we need two people. I need Peter. And I need a Robert, okay? Who's Peter and who's Robert? Yo soy Peter. Me, ah, vaya, puso Robert. Very nice. A ver, otra vez. Who's Peter? Yo. Excellent. Robert, yo. All right, so Robert, y luego seguimos con Elsie. A ver. Peter, it's Dianita, and then Robert, okay. I think it's Candy. All right, let's start, Diana, please. Good morning. It is Peter from Tech Support. How can I help you? ¿Quién iba a ser Robert? Nobody? Creo que can. Me? Uh-huh. Okay, Yesita, yeah, go ahead. Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resource Department. I'd like to report a problem with my computer. Elcita, report. Thank you. To report a problem with my computer. No, otra vez. Okay. Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resource Department. I'd like to report a problem with my computer. Excellent, Elsie. Very good. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Perfect. Very good. Thank you, Elsie. Thank you, Diana. I need another Peter and I need another Robert. Yo, Robert, teacher. Okay, Candy. Who's going to be Peter? Peter, teacher. Thank you, Edgar. Very good. Okay, so Peter, start. Good morning. Okay. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Piri, this is Robert. I am calling from the Human Resource Department. I like to report a problem with my computer. With my computer, yes. What it is, Robert? What is, I doesn't seem to work. I see, let me ask. Some questions. Very good. Thank you, Edgar, and thank you, Candy. All right, two more. I need another Peter and I need another Robert. Thank you, Giovanni, and thank you, Irving. Uh-huh. Peter. Uh-huh. Or Robert. Doesn't matter. Good morning. This is Peter from Tech Support. How okay. can I help you? Mm-hmm. Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resource Department. Mm-hmm. Department. Excellent. I'd like to report a problem with my computer. Excellent.
What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Very good. Thank you so much. Noemi, you're Peter, and Francisco, yes. You're Robert. Okay. Good morning. This is Peter from Test Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resource Department. I'd like to report a problem with my computer. What is this, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Perfect. Thank you so much. Very good. Cesar, you're Peter, and Patty, you're Robert. All right. Good morning, this is Peter from Dish Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resource Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. All right, very good. Thank you. Jamilet, you're going to be Peter. Alguien más que me haga Robert, porfa, again. Me? Hi. Thank you, Elsie. Thank you. All right. Jamilet, you're Peter. And. No, vamos a cambiar el cita porque usted ya leyó Robert, ¿verdad? Sí. Ok, so usted va a ser Peter y Jamilet va a ser Robert. Okay. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Department. I like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't send word. I see. Let me ask you some questions. All right, very good. Excellent. Everybody read? Sí, todos leímos, ¿verdad? Yeah? Sí. Ok, very good. Pongamos atención entonces. Vamos a ir viendo las palabras que escuché que nos cuestan un poquito. Number one, listen to me, ok? Good morning. This is Peter from Tech. It's not Tech, it's Tech. ¿Verdad? Tech viene de technology. All right? A pesar que se escriba con K sería. Ajá, como que fuese K. Aunque se escriba okay. Con CH, suena como K. Technology, igual que mechanic. No decimos mechanic, we say mechanic. All right? All right. So, tech support. Okay, good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Esa frase de cuando ofrecemos ayuda es como que tendríamos que aprendérnosla como de corrido, all right, en lugar de como silabiado. How can I help you? All right, es como más rápida. How can I help you? How can I help you? A ver, César, léamela toda. Ajá. How can I help you? Excellent. How can I help you? Very good. Noemi? No le escuché, Noemi. How can I help you? Excellent. Very good. All right. Dianita? How can I help you? How can I help you? How can I help you? Ajá, el pew, como que fuera pew. How can I help you? All right, very good. Yes. Elsie? How can I help you? Excellent. Very good. Jamilet? Jamiletcita, su micrófono. Yo hablando. How can I help you? All right, very good. How can I help you? All right, Candy?
How can I help you? Excellent, Candita. Very good. Nice. Very good. All right, Irving. How can I help you? Excellent, Irving. Very good. All right, Patty. Okay. How can I help you? How can I help you? All right, Francisco. How can I help you? All right, very good. Yes, nice. Andres Giovanni. How can I help you? Mm-hmm. Very good. Edgar. How can I help you? Excellent. How can I help you? Very good. All right. ¿Alguien se me quedó? No? All right. Entonces, decimos, how can I help you? All right. It's like a, como que fuera seguido todo. Yeah. How can I help you? All right. A ver. Hi, Peter. This is Robert. Hay algo que es como bien importante que ustedes sepan. En inglés, cuando alguien le llama, voy a dejar de compartir un segundito. En inglés es normal, y de hecho es la forma que lo hacemos. Cuando yo le llamo por teléfono y usted me dice, hi, yo le digo, hi, Noe, this is Jessica. Así me presento. Así le hago saber a usted quién soy yo. Ahora no le digo, I am Jessica. No le digo, no sé, no se me ocurre de otra forma. Es, hi, this is Jessica. All right? Or hello, this is Diana Carolina. Oh, hi, this is Juan Francisco. Si usted, por ejemplo, contesta el teléfono y le digo, hi, Diana, y usted no me reconoce la voz, usted me dice, who's this? All right? El this siempre está presente. Yo le digo, ah, this is Jessica. All right? Yes? Okay? No se oye pesado. Acuérdese que el this para nosotros en español es, esta es Jessica. Nosotros en español lo decimos así, ¿verdad? Decimos cualquier otra cosa menos eso porque soy grosero, but not in English. All right? Igual, usamos mucho el pronombre demostrativo que sería this para presentar a alguien. Por ejemplo, llegamos a una reunión y yo voy con Noé y encontramos a Irving. Y le digo, Noemí, this is Irving, and Irving, this is Noemí. Igual, si usted lo traduce, este es Irving y esta es Noemí. All right? But that's not the case. All right, not in English. De hecho, así es como presentamos a una tercera persona. ¿Ok? O si usted va acompañada de su hija o su hijo, su esposo, usted dice, this is my husband. Es como este fulano es mi esposo. All right, o esta fulana es my wife. No, you say, this is my husband, this is my wife. Or this is my sister, this is my teacher. Así presentamos a una tercera persona, usando this is. So when you answer the call, when you answer a phone call, all right, y usted está hablando, usted va a decir, hi, Diana, this is Elsie speaking. O this is Elsie. You say, oh, hi, Elsie, how are you? And blah, blah, blah. All right? Si usted no se presenta, nomás contesta a la otra persona. Y en el caso, ya me le dice, who's this? Usted le va a decir, oh, this is Andrés Giovanni. Oh, hi, Andrés. And then you start talking. Entonces, para presentarse en over the phone, you say this is, ¿ok? Por eso lo vemos ahí en la conversación, ¿ok? ¿Preguntas al respecto de eso? No questions? No questions. Very good, all right, very nice. So, entonces, si se fija aquí dice esto, this is Peter. Y aquí abajo dice, hi Peter, this is Robert. ¿Ok? Ambos están diciendo this is, all right? So that's how it should be. Okay, I'm calling or I am calling from the human. Escuche, human, como que fuera J. I am calling from the human resources. Hay una S ahí. I'm calling from the human resources department. Department. Okay, it's not department, it's department. Okay, human resources department. Yes? Okay, no problem. ¿Estamos bien con eso? Yes, teacher. Yes. All right, nos está hablando Azucena y Steph Margarita también. Okay, very good. Okay. I like, esta contracción es importante y esto es lo que nos vamos a concentrar ahora. Esto es I'd
like to report a problem. I'd, cuando usted ve esa contracción es I'd, he'd, you'd, all right? Lo usamos más, digamos, con I porque usted se reporta, ¿verdad? I'd like to report a problem. Ojo con este, es report. Report. I'd like to report a problem with my computer. ¿Se acuerda cómo hemos dicho todo este módulo y el módulo pasado cuando pronunciamos it? ¿Lo pronunciamos it or is it? ¿Cómo lo pronunciamos? It. It. Ok, cuando lo uno me suena what is it, Robert? What is it? Not what is it? It. No, así no. What is it? No. What is it, Robert? What is it? What is it? Excellent. What is it, Robert? What is it, Irving? What is it, Noé? All right? So you say, what is it? All right? No le dé vuelta. No decimos what it is. Usted está haciendo una pregunta. What is it? En esta pregunta es como que usted diga, ¿qué pasa, Robert? O ¿qué pasa, Irving? ¿Qué pasa, Diana? What is it? Porque usted ya dijo, bueno, tengo un problema. Entonces usted dice, what is it? What's your problem? All right? What is it? Y luego Robert contesta y dice, it doesn't seem to work. No está funcionando. Esto no es, no lo traduzca como trabajar. O sea, no trabaja quiere decir no funciona. Parece que no funciona. ¿El qué? The computer. All right? It doesn't seem to work. Ahí no dice I, dice it. It refiriéndose a la computer. All right? It doesn't seem to work. I see. Esa es otra expresión que nos puede ayudar mucho, all right? I see, así como, ah, ya veo. Ok, muy bien, ese I see es eso. Ok. Teacher, okay, y esa contracción de I, ¿sí? ¿En qué momento tú lo vas a utilizar? Exactamente, Edgar, estamos casi a punto de ver a dónde, oye. Ah, okay. Excelente, okay. Very good, yes, okay. Okay, very good. So, I see es como, ya veo, o si como, es como una contracción del did. ¿Cuál? Donde dice I. No, es nada que ver. All right, ya lo vamos a ver. Yo solo déjeme escribir aquí a un compañero. Que me da cosa. All right, no, que no le dé. All right, I'd like. De hecho, el did no se contrae. All right, porque tenemos que tenerlo ahí. Lo contrae, lo hacemos contracción cuando es negativo. I didn't. All right, pero en este caso no. Ya lo vamos a ver, ¿ok? I see. Let me ask you some questions. Déjeme hacerle un par de preguntas, ¿ok? Yeah? So here we have. Preguntas sobre esta conversación que hemos visto ahorita. No questions? No questions. Okay. Entonces, vámonos a ver qué va a pasar ahora. Veamos. Contestemos esto ahorita. All right? No, ¿sabe qué? Nos vamos a ir mejor de una vez a la presentación de PowerPoint. Okay? Here we have this. Todo el misterio detrás de la contracción I apostrophe D, all right, es la abreviación de un verbo modal. Cuando nosotros hablamos de verbos modales o de verbos modales, es otra forma de expresarnos, de decir algo de otra forma, que muchas veces sugiere sugerencias, valga la redundancia, sugiere opinión, sugiere una obligación, sugiere un permiso, sugiere una habilidad, ¿ok? En este caso vamos a hablar del verbo modal would like to. Es un solo, lo vamos a ver como un solo aquí. Would like to. Ojo con la pronunciación, la L se escribe pero no se pronuncia. No voy a estar diciendo would. All right, es would. Would like to. ¿Qué quiere decir? El word quiere decir gustaría, me gustaría. Todo esto acá lo que usted está diciendo es me gustaría, porque no lo estamos conjugando aún. Gustaría tal cosa, ¿ok?
Ese es un verbo modal. Perdón. Ok, that is a modal verb. Ok. Vamos a ver. ¿Cuál es la estructura para usar a este señor, a este verbo modal? All right, we have subject, y esto es importante que lo copien. Subject plus would like to. Fíjese que va toda la expresión. Would like to. Subject plus would like to plus verb plus complement. O sea que este verbo modal que estamos usando acá no es el verbo. Es el verbo modal. Después de este hay un verbo. ¿Ok? Donde usted dice, por ejemplo, me gustaría tomar una gaseosa. Me gustaría ir. Me gustaría comprar. Me gustaría viajar. Me gustaría conocer. Me gustaría muchas cosas que me gustarían hacer. ¿Ok? Entonces, este would like to lo va a dejar tal cual. El verbo puede cambiar a lo que usted quiere decir. ¿Qué le gustaría hacer? Viajar, ir, comprar, dormir, platicar, hablar inglés. ¿Qué le gustaría hacer? ¿Ok? Teacher, ¿y ese verbo sería base? ¿Cuál? Ese verbo que vamos a usar en la oración. Yes, Dianita. Ese verbo no lo va a modificar por nada del mundo. Ok. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los verbos modales... Para empezar, porque lleva el tú, Irving. Súper bien, sí. Se acaba de ganar un punto. All right. Eso uno. Dos, la razón número dos es porque los verbos modales son una familia bien aparte de los verbos. ¿Ok? Okay. Como, son como parientes bien lejanos que ni se conocen, pues. Entonces, ellos tienen sus propias reglas. Es como su propio clan. ¿Verdad? Entonces no aplican las mismas reglas que aplican en los verbos normales. Cuando digo verbos normales, cualquier otro verbo que no sea un verbo modal. Los verbos modales son varios, pero no son tantos. Por ejemplo, would, el que estamos viendo, o would like to, may, might, can, should, ought to. Hay como un par más. No se preocupe por los demás porque va a llegar el momento donde los van a ver. Pero ahorita nos queremos enfocar en este. Would like to. All right. Subject plus would like to plus verb en la forma base, como bien dijo Diana, plus complement. ¿Ok? So, would like to, cuando tenemos toda la expresión would like to, is a polite way to say I want. Usted puede decir, I want soda, ¿sí? Y se oye, pues se dice, quiero gaseosa, ya. Yeah. Pero si usted dice, I would like to drink soda, se oye más educado, más bonito, más suave, más nice. Si usted llega a la casa de alguien, usted no va a decir, I want soda, right? Usted le va a decir, I would like to have a soda. All right, or I would like to drink like something. All right, entonces el would like to nos ayuda a expresarnos de forma más nice, más educada, más polite. Por eso aquí dice polite. Ok, en otras palabras, usted está diciendo quiero. Yo quiero comer. I would like to eat. O usted dice I want to eat. O dice I would like to eat. Me gustaría. Quiero, me gustaría. Se ve mejor, me gustaría. ¿Sí? Es más suave. Ok, very good. Good evening, teacher. Hello, Werner. Good evening. Thank you for being in class. I would like... Traffic. Ok, yeah, I understand. It's Friday. Thank you, Werner. Margarita is stuck in traffic too. Many people. All right. Teacher. Yes? Pero quiero decir que estos verbos... ¿Modales? Modales, ¿sí? No están, no se están conjugando en futuro. Este en particular, sí podemos ver que es un resultado o una o algo que usted quiere de una otra forma en un futuro, ¿verdad? Hay otros verbos modales que se pueden usar para expresar en pasado, para expresar en presente, pero en este caso se dice, me gustaría viajar el otro año, es un futuro. Okay. Okay. Mm-hmm.
All right. Es un futuro igual. Cuando usted, ahorita que lo estamos usando, Edgar, para reportar problemas, usted dice, me gustaría reportar un problema ahorita. Sí, en esta es mi situación actual, ¿sí? Entonces lo podemos usar tanto para expresar present or future, like wants or necessities, ¿ya? Ahora, aquí vemos esto y dice, I would like to, is followed by an infinitive verb or a noun. Eso es lo que decía Diana. Después de would like to, va a seguir un verbo en su forma base o en su forma infinitiva. Quiere decir que no está siendo conjugado. ¿Ya? Yeah? All right, so let's see here. For simple present. Yeah. Because would is a modal verb. Would solito es un verbo modal. Would like to es como también un verbo modal, pero una expresión. It doesn't change for he, for she. Not for third person singular. Quiere decir que va a quedar igual para todos. Por eso les decía yo hace un ratito que los verbos modales son una familia muy aparte a los verbos normales. Okay, ellos tienen sus propias reglas. Y ellos dijeron, no, yo no quiero cambiar cuando hablemos de he, she, it. Hay que cambiar los otros, nosotros no. All right? Entonces dice, I would like to, you would like to, he would like to, she would like to, we would like to, they would like to. ¿Cambió algo? Nothing changed. No. Nope. Nada para nadie, all right? So I, you, he, she, we, they, you, etc., etc., etc. Va a ser would like to, would like to, would like to, would like to, would like to. Okay? Here it says, there is no S on he or she or it. No S. Yo no voy a venir y decir, he would likes to. No, no voy a decir, she would like to, tampoco, all right, no, nothing. Todo queda igual para todos, okay? You understand? Yes? Do you have any questions? No questions? Teacher, una pregunta. Dígame, Irving. ¿Cómo Giovanni. ¿Podría repetir cómo se pronuncia would? Así como lo acaba de repetir usted, bien bonito se le escuchó. Would like to. Would. Sin la L. No va a decir would. Es would like to. I would like to. Ahora, si usted lo hace forma como lo contrae, Giovanni, dice I'd like to report a problem. I'd. Como estaba en la conversación, ¿se recuerda? Si no lo va a si no va a ser la forma contractada, entonces dice I would like to. Teacher, ¿y cómo vamos a saber diferenciar cuando decimos good, de bueno? Ah, que este no es good, es would. What? No, no, it's not the same, Dianita. ¿Cómo, no cómo, así como igual. Would? Como, no. Como, would. Oiga, como... usted dice good, good, este es would. Hay una diferencia y tenemos que lograr esa diferencia. Good for you. Would. Yo escucho digo, una de arte, ¿no? Would. Good. Like y el otro good. Es would. Would. El otro es good. Good, good, good. Would. Es el otro. Es como más wow. Largo. Good. ¿Mm? Very good. Would. Good. Otra good. Pregunta. Dígame. Madera. ¿Y cuando es madera? Ah, madera, would. Esa es más parecida. Esa sí. Would. Pero ¿hay alguna diferencia? No, es de esos de esas palabras que suenan igual, Andrés, solo que por contexto entendemos, ¿verdad? Yes. All right, very good. Okay. Entonces teacher, dígame, la forma contractada solamente si le pone la D. I'd. I'd, sí. Ah. Okay. Gracias. Thank you. All right, very good. Okay, let's continue. Voy a seguir con la explicación. Cualquier cosa me dicen, teacher, wait, okay? Teacher. Dígame. Entonces, si es contractado para el I, lo mismo sería para el resto de... Sí. You. You'd. I, he'd. You'd, she'd. He'd. We'd. They'd. Mm-hmm. Okay.
All right, very good. You're welcome. Okay, miren que está. Se me adelantó el garcito, miren. You can abbreviate would. Yo creo que habían visto la presentación. No, I'm joking. Okay, would with id. I'd like to, you'd like to, he'd like to, she'd like to, we'd like to, they'd like to. All right? ¿Es un trabalengua, Irving? Me les estoy memorizando, teacher. Excelente. A ver, dígalo, quiero oírlo. Todavía me falta, otra vez. All right, very good. That's okay, Irving. Very good. Okay. Okay, vamos aquí. I would like to have the report. Me gustaría tener el reporte. I would like to have the report, okay? I would like to join the meeting. Me gustaría unirme a la reunión. Join the meeting, all right? So these are examples, guys, okay? These are only examples. Okay. A ver, to form the negative, to form the negative way to say it, you have to add not or the abbreviation int to would. For example, I would not like to, or I wouldn't like to. You would not like to, lo puede dejar sin contractar o lo puede contraer aquí. You wouldn't like to. He, she would not like to. He wouldn't like to. Aquí no vamos a usar ni do, ni don't, ni doesn't. Aquí usamos nada más not. Okay? All right, y así sucesivamente formamos the negative, contracted, or full form. Okay? So you say, I wouldn't like to go to Peru. I wouldn't like to eat pizza right now. She wouldn't like to work late. All right, so it's negative, all right? Don't abbreviate from would to id in the question or negative forms. I wouldn't like to. Esto no se puede hacer. No pueden hacerlo más abreviado de lo abreviado, ya tampoco, ya no se puede, ¿verdad? Digo para que quede claro. No podemos decir, no sé ni me sale. I didn't. Like, all right, eso no existe. Usted dice, I wouldn't like, or I wouldn't like is the only way, all right? So esto no lo vamos a andar haciendo porque ya se pareciera que es otro idioma. All right. A ver, vamos a dejar de compartir un ratito aquí. Vamos a regresar al manual. Preguntas, questions, do you have any questions? No questions? No questions. Wow, you guys, qué buenos alumnos son. Werner, no questions porque usted entró despuesito. No question, teacher. Super. All right. Okay. So this is what I want you to do now. Okay. Veamos esto aquí. Aquí dice new software, no internet access, a virus, deleted files, paper stuck in printer, USB ports out of order. Funny noise in the CPU, frozen screen, all right? Ahora, todos estos son problemas que pueden suceder en nuestras oficinas o lugares de trabajo. Es un nuevo software, no hay acceso de internet, un virus, un archivo borrado o eliminado, el papel quedó atascado en la impresora, el puerto USB no funciona. El CPU hace un ruido extraño o se congeló la pantalla. ¿Ok? Estos son algunos ejemplos de lo que puede pasar. ¿Qué quiero que hagan ahorita? Se van a ir rapidito a sus grupos. Les voy a dar, vamos a tomar la asistencia un poquito más, despuesito de las 9, no hay problema. Vamos a hacer ahorita así, para que no tengan como mucho, vamos a hacer una conversación parecida a esta. Cámbiale, por ejemplo, obviamente el nombre. No le ponga good morning, póngale good evening. No le va a decir Peter y Robert. Póngase Irving and César, ¿verdad? You say, good evening, this is Irving from Tech Support. How can I help you? Déjelo igual. Y César va a decir, hi, Irving, this is César. I'm calling from, cámbiale el departamento.
No diga human resources, dígale accounting department or the principal's office, porque César trabaja en una escuela, en un colegio, right? I'd like to report a problem. Esto déjelo igual. Puede ser with my computer or with my, I don't know. Puede ser con su computadora, con su teléfono, con su radio, con su escáner, con su impresora, como usted quiera. Y la otra persona va a decir, what is it, Irving? Y usted dice, ah, there is a virus or I deleted a file. It's, the screen is frozen. Ahora, usted escoja uno de estos acá ahorita. Después vamos a hacer otra conversación. Y termine diciéndole lo mismo. I see. Let me ask you some questions. Okay? Yes? There sí sería entonces. ¿Hola? There sí sería ahí entonces, teacher. Después del what is in Robert, sería el there sí. Es que estaba explicando ahí cómo poner en la penúltima. Sí. Ah, ahí le puede cambiar el problema, okay. ¿Verdad? Usted puede decir, por ejemplo, tengo un nuevo software, o there is a funny noise in the CPU, or there is paper stuck in the printer, alright? Y termina así diciendo esto, ¿ok? Le voy a dar unos 5 minutos más o menos para las 9:10 estar de regreso y tomar la asistencia, ¿ok? Termíneme esta, una muy parecida a esta, alright? And then we're gonna check it, ¿yes? Okay. Yes. Yeah? Alright, very good. César, a Edgar, ¿no le salió la invitación?
it doesn't. It Ajá, doesn't. No, claro, it doesn't. No pay, ajá. Perdón, it paper, doesn't. It doesn't ajá, paper, paper stock. Okay. Stock. Stock imprinted. Okay. Y luego aquí sí entra una tercera persona, ¿verdad? Ajá, sí. Jessica. Ok. Jessica. Ok. Vamos a Jessica. A la teacher. A la teacher. Teacher. Jessica, I see. I see. Let me ask. Ask you. Ask some you. Questions. Some questions. Y ahora si quieren lo practicamos, ¿verdad? Ok. Ok, bueno. Entonces voy a hacer yo primero como está en el diálogo y después nos intercambiamos. Okay. Ok. Dice, good evening, this is Elsie from Tech Support. How can I help you? Luego es hi, ¿verdad? Hi. Sí. Hi, Elsie. This is Edgar. I'm calling from the Commercial Administration Department. I'd like to report a problem with my printer. What is it, Edgar? It doesn't paper stuck in printer. Y entonces Jessica nos dice, I see, let me ask you some questions. Ok. Intercambiamos ahora. Ajá. Ok. Good evening. This is Edgar. Front Edge Support. How can I help you? Hi, Edgar. This is Elsie. I am calling from the Commercial Administration Department. Excellent. I'd like to report a problem with my printer. What it is, Elsie? What is it? It does. What is it? What is it? What is it, Elsie? It doesn't paper stuck in printer. Okay. Ahora, Jessica. I see. Let me ask you some questions. Okay. Yeah, very good, super. All right, very nice. Edgar, okay. Entendimos el uso o el de dónde aparece el apóstrofe de Edgar. Yes. ¿Estamos viendo la conversación? Yeah. Yes, teacher. Right, sí. Very good, super. Cada vez vamos avanzando más y más y más. Sí, it is true. All right. De repente a veces sentimos que es lento, ¿verdad? Pero va. Ahí vamos. Yes, es una cantidad de información que uno va entendiendo, la estructura, y luego lo tenés que complementar ya con los verbos que vas a ir aprendiendo, y ahí entras en la dinámica, ¿va? Claro, sí. Very good. Y es la constancia también, ¿verdad? Sí, yo creo que eso sobre todo. Porque generalmente lo que pasa es que uno empieza un curso y después por X o Y razón ya no se puede continuar. Y entonces no, ahora tenemos que continuar hasta graduarnos, Edgar. Sí, así es. Ok. Claro que sí. De aquí a no sé cuánto, pero son como 18 meses, ¿verdad, teacher? Sí. 10, son 6 meses por nivel y son 3 niveles. Uh-huh. Son 18 meses. Pero cuando uno menos siente, ya empezó a pasar el tiempo. Sí, la verdad, mire, igual se va a pasar los 18 meses. Exacto. Estudie o no estudie, entonces mejor que se pasen estudiando. Sí. All right. Definitivamente. Y con esta modalidad creo que, yo creo que es mejor porque desplazarse de la oficina a la academia y después venir a la casa ya tarde, o sea, es bien complicado. Y más por los tráficos también, el sí que de repente es como cada vez peor.
¿Se imagina que ahorita sí estuviéramos en clases presenciales? Fue una locura ahorita en diciembre. Sí, sí, en diciembre es, sí. Sí, la verdad que la modalidad en línea a mucha gente le gusta por eso mismo, ¿verdad? Porque está desde su casa, su oficina, o hasta que en el carro, ¿verdad? Yo he tenido alumnos que van manejando y van viendo nada más, pero van, ¿verdad? Entonces es como sí, que al menos están escuchándolo, ¿verdad? Entonces realmente la modalidad en línea le va muy bien a mucha gente, especialmente los que trabajan, pues, y de repente es como... Sí. Esa oportunidad, pues, que a veces también no puede ir todos los días a la academia o qué sé yo. It's a little bit more complicated, sí, but it's good. Ahora, así que es de seguir, sí, Arielcita, oye. Sí, okay. Primero Dios. Teacher, y de acuerdo a su experiencia, sí, ¿a qué nivel ya la persona comienza a establecer ya más conversaciones? A soltar la lengua. Mire, uh-huh, yo creería que ya en los niveles intermedios uno empieza ya como a soltarse un poquito más. Lo que pasa que también es como perdemos el miedo, perdemos la pena, tenemos más confianza para empezar a hablarlo, ¿verdad? Ahora, acuérdense que hablar un idioma, independientemente cuál sea, es la habilidad que requiere más tiempo, ¿verdad? Entonces, sí, es como el español. Usted lo aprendió bebé, obviamente no nos acordamos, pero para que usted haya dicho una oración completa, tardó 2 años. Pero usted no nació hablando. Sí. Correcto. Nació, o sea, usted nació, empezó a crecer y empezó a decir palabritas. Balbuceando. Exacto. Entonces, va pasando el tiempo y a un niño de año y medio empieza a decir una frase pequeña. Entonces, igual nosotros, ¿verdad? El habla, la habilidad de hablar X idioma es la última que se adquiere por eso mismo, porque es un proceso, tiene que analizarse primero, comprenderse primero, y entre más adultos vamos, más nos tardamos, ¿verdad? Porque hay tanto bloqueo mental que nos ponemos nosotros como barreras, que me da pena, que se van a reír, que me van a criticar, que yo no entiendo, y todo lo queremos saber el por qué, pero ¿y por qué es esto? ¿Verdad? ¿Por qué se dice así en español? No. Entonces, desligar eso es como bien difícil. Diferente es un niño o sí, una niña, y entre más pequeño y pequeña, pues ellos solo lo hablan, ¿verdad? Sí. No se cuestionan el porqué de algo. Entonces, pero sí, yo creo que póngale que en unos... Si usted es constante, Edgar, tiene mucho que ver con la constancia y la disciplina también que la persona tenga, ¿verdad? Porque hay gente que lo va... Y la habilidad de cada quien, porque eso es muy personal, ¿verdad? Cada quien tiene el desarrollo de aprendizaje depende de muchos factores, ¿verdad? Pero yo diría que unos 6 meses usted dice, bueno, yo ya puedo decir más cosas y ya me empiezo a atrever a hablarlo, ¿verdad? So, it's a process, pero se logra, crean. Sí. Ok. All right, very good. ¿Regresamos ahorita para tomar asistencia? Ok, teacher. Ok, teacher, thank you. Marcos lo tenía castigadito aquí, perdone. Buenas noches. Estamos terminando. Hi, Marcos. Very good. A ver, tomamos asistencia. Me imaginé. Yes. Patricia Saraí Morán de Cerritos. ¿Listo con sus conversaciones? Ya la vamos a oír. Con Mauri. Azucena Rosibel Maldonado Díaz. Sí. Irving Cifredo López Montoya. Present, teacher. Andrés Giovanni. Present, teacher. Una cosa con agua, pero que no sea tan poquita. A ver. Próspero Augusto de las Reyes. José Tomás Escalante Vázquez, José Armando Hernández Luna, Diana Carolina Doñán Flamenco, present teacher. Ricardo Antonio Carrillo Campo, Cecilia Yamilet Osorio Alfaro, present teacher. Ok, Candelario El Tránsito Martínez Cisneros, present teacher. César Mauricio Estupinian Morán, present teacher. Juan Francisco Enríquez González. Present teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present teacher. Thank you. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present teacher.
Mario Ernesto Merino Enríquez. Noemí Alicia Estrada de Valle. Present, teacher. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Sí, agua. Present, teacher. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Elsie Janet de María Ramírez Navarro. Present, teacher. Excellent, thank you. All right, guys, let's see. A ver, Francisco, ¿con quién estaba trabajando? Who were you working with, Frank? With Warner. Okay, very good. Excellent. Very good. Okay, entonces, your conversation. Escuchémosla, please. Let's listen to the conversation. Good evening, Francisco. Good evening. Sorry, good evening. This Warner from TED Support. Excellent. Who can I help you? Hi, Warner. This is Francisco. I am coming from the control room. I'd like to report a problem with my computer. Where is it, Robert? Where is it, Francisco? sorry. I had a problem with new software. I see. Let me ask you some questions. All right, very good. Thank you, Werner. Thank you, Francisco. Very nice. Irving Sigfredo, who are you working with, Irving? With Patricia. Okay, very good. Start. Good evening. This is Irving from Tech Support. Excellent. How can I help you? Hi, Irving. This is Patty. I'm calling from the Human Rights. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Patricia? It doesn't internet access. It doesn't have internet access. Okay, very good. I see. Let me ask you some questions. Very good. Excellent. Very nice. Noe, let me hear your conversation. Who were you working with, Noe? Candita. Oh, okay. Candy. Estoy lista. Sí. Okay. Good evening, Candy. This is Juan from Support. How can I help you? Hi, Noemi. This is Candy. I am calling from the receptionist. It's live. It's reporting a problem with my computer unit. Nice. In the CPQ. Ajá, ahí me quedé. CPU. CPU, yes, very good. Uh-huh. What it is, Candy? What is it? What is it? What is it, Candy? Mm-hmm. It that same thing to work. Excellent, Candy, very good. I see. Let me ask you some questions. Very good. Let me ask you some questions. Very good. A ver, Jamilet, who were you working with, Jamilet? Andre Giovanni. Okay, very good. Uh-huh. ¿Me salís, Andre? Yeah. Ah, bye. Good afternoon. This is Jamilet from the company Acunquivo RL. Ah. How can I help you? Hi, Jamilet. This is Giovanni from Account Department. I'd like to report a problem with my printer. What it is, Giovanni? There is paper stuck in printer. Okay. I see. Let me ask you some questions. Some questions. Very good. Nice. Okay. Edgar and Elcita, please. Elsie. Good evening. This is Elsie from Tech Support. How can I help you? Hi, Elsie.
This is Edgar. I'm calling from the Commercial Administration Department. I'd like to report a problem with my printer. Excellent. Very good, Edgar. What is it, Edgar? It doesn't paper stuck in printer. I seal it. I don't understand. I see. Let me ask you some questions. Es que esa era mi línea. Let me ask you some questions. Very good. Excellent, guys. Very, very nice. Okay. Super good. Okay. So that's very nice. We're going to keep on talking here. Regresamos al manual ahorita. Okay. Aquí en la página 40, page 40, vamos a ver otras formas. Acá tenemos, por ejemplo, ways to report a problem. All right. Tenemos más de una forma de decir que tenemos un problema o que queremos reportar a problem. All right. So one of them is saying, I would like to report a problem. En la que estábamos viendo. Otra forma de decir es, I would like to report an issue. Issue es sinónimo de problem. All right. ¿Qué quiere decir lo mismo? Una situación, un problema, issue. Puede ser cualquiera de las dos. O usted puede venir y decir, I have trouble with my printer, the computer, the CPU, the telephone, the fax, whatever. All right. So you can report a problem this way. Okay. Ahora, cosas que como las cosas comunes o los problemas comunes que reportamos es parece que no funciona, it doesn't seem to work, hace un ruido extraño o un ruido medio divertido por ahí, no enciende. O no se apaga, si usted quiere poner, it doesn't turn off, all right? En este caso dice, it doesn't turn on, no enciende. Si quiere decir, no se apaga, decimos, it doesn't turn off, okay? Es como la computadora no se apaga y usted está ahí como que, oh no, all right? Okay, ahora, vamos a volvernos a ir a los grupos y quiero que hagamos lo siguiente, okay? Usted, quiero que piense, como todos somos de empresas diferentes, excepto Werner y Marcos, pero creo que no van a estar juntos. All right. Quiero que usted le comente a su compañero. Que le comente a su compañero cuáles son esto es lo que va a hacer aquí, se lo voy a anotar. Quiero que anoten ustedes. Uy, no, esto no, Dios mío. Es esto. Uy, ¿por qué no es esto? Ok. Some, va a poner así, some common, uy, Dios mío, some common problems in my workplace. Eso quiero que ponga en su cuaderno. Some common problems in my workplace. Usted piense en su oficina, en su lugar de trabajo y piense qué son algunos problemas comunes que suceden en su empresa. Por ejemplo, desde que no puede, no solo es de problemas técnicos, sino que puede ser no hay parqueo, no hay suficiente parqueo, no hay café, a los que les gusta tanto el café, por ejemplo, para usted es un problema que no haya café. So there's no coffee, all right? No sé, que no hay aire acondicionado, no sé. Usted piense en unos 5 problemas comunes que usted enfrenta en su lugar de trabajo. All right, así como que... ¿Y si no tengo tantos problemas, teacher? Entonces inventes. Me invento alguno. Invéntese. La idea es tu practice, ¿ok? No va a ser conversación ahorita. Usted le va a contar, por ejemplo, yo estoy trabajando con Giovanni. Le va a decir, Giovanni, some common problems in my workplace are, ¿ok? For example, there is no parking space, ¿ok? There is not drinkable water. All right, there is too many people. All right, puede ser que su oficina sea chiquita y que tenga mucha gente en la oficina. O mi oficina es muy chiquita. All right, usted piense, ok, si no tiene pues nada, que nada de nada malo, pero la cuestión es que usted vaya y pueda decir, bueno, voy a poner esto, ok. All right, entonces yo le cuento a Edgar y Edgar me cuenta a mí. All right, my problems and your problems, ok. Teacher, sería tan amable de repetirme cuál sería la respuesta a uno de esos problemas, por favor.
¿A uno de esos? De lo que usted mencionaba, que cómo sería la forma correcta de responder. Hay muchas formas, Silvia, pero vamos a poner un par. Okay, esos podrían ser un par de formas de contestar. All right, no hay suficiente espacio de parqueo. Mi oficina es muy chiquita. La máquina de fax o el fax no funciona. Okay. Okay, okay. Thank you. Alright, entonces usted, la idea es conversar sobre sus dificultades en el trabajo. Alright, si solo son como de equipo técnico, también lo puede hacer, no hay problema. Alright, like my computer, my radio, my telephone, no sé, algo que le esté pasando a su equipo de trabajo. Ok, regresamos, hacemos esa práctica y luego volvemos a venir. Ponga atención porque de repente le voy a preguntar a Irving, por ejemplo, Irving, ¿con quién trabajó? Ah, trabajé con Patty. Entonces, yo le voy a preguntar a Patty, ajá, Patty, what are some common problems for Irving? Not for you, for Irving. Entonces, usted tuvo que haber tomado nota. Marito, qué alegre verle esta noche. Very good. Thank you, Mario. All right, yes. Entonces, tiene que poner atención. You have to pay attention to what they are telling you. So, you have to write, okay? Teacher, una pregunta. Dígame, Giovanni. ¿Cuántas como mínimo? Pues yo decía unas 5. Sí. Sí. Okay. O sea, rondemos en ese número, ni más de 5 ni menos de 5. Creo que 5 es ok. 4 o 5, ok. Va a haber dos grupos con 3 personas, pero no importa.
Ajá, Marcos. Hola, teacher. Ajá, Marcos, who are you working with? In my work, I do not have electricity. Electricity? Sí, es electricity. You don't have electricity? Fire, teacher. Oh my God. Okay, all right, very good, interesting. Okay, really, Werner, no electricity? No, teacher, it's very bad. Oh my goodness, it's like a cave. Oh, okay, very good. Okay, let's see. Andrés Giovanni, who were you working with? Ya vamos a regresar con usted, Marcos. Solo deme un segundito. Andrés? Con Yamilet, pero hubo un problema con el internet, ya no. Solo la hicimos, pero no la dijimos ya. Ok, y pero ya le comentó cuáles eran, ¿no? No pudimos porque falló el internet. Ya de último. Ok, all right. Ok, entonces, Andrés. Sí las tenemos, pero las mías le te tendría que decir. Ok, ok, tell me yours, that's ok. Va. Ya viste, a mí se le corta. Sí, ese fue el problema, que se escuchaba cortado. Mm-hmm. Okay, so tell me yours, Andrés. My office is very small. Mm-hmm. The internet doesn't work. Oh. The system doesn't work. There is not coffee and the AC doesn't work. Okay, all right, okay. Okay, the AC doesn't work, the AC. Very good. Okay, very good. Irving Sigfredo, who are you working with? With Patricia. Okay, can you tell me what her problems are in her office? Pero no las terminamos todas. Ah. Dígame un par, no se preocupe. Un par. Del mío, ¿verdad? O de ella. Si usted copió las de él, no. Es que en total hicimos 8 porque yo las hice como para mí, también las hice como para ellas. Ok. Okay, ella. Just tell me what you have. That's okay, Irving. Tell me what you have. Solo dos le voy a decir, ¿verdad? Okay. Vaya. There is not coffee in her office. No coffee. No coffee. Oh my goodness, Patty, no what coffee. Happened? Okay. The computer frozen screen. Oh, okay. Yes. And there is not dispenser of water in her office. Oh, okay. All right. All right. My computer is old. Your computer is old. Oh no, Irving, what happened? All yes. Right. Good. My boss is very angry. Your boss is very angry, Irving. Yes, yes. All right, okay. That's a big problem, Irving, okay? Yes. All right. Okay, very good. That's okay. Elsie, can you tell me Edgar's problems, please? There is a lot of from the air condition system. Okay. The traffic is complicated your place at work. Okay. Es que estuvimos con Mario también, entonces hicimos como, no sé si puedo decir una de Mario. Sí, también. Sí. At 4 p.m. there are many people for attend. Okay. Um,
The printer machine does not work. Oh my goodness, okay. Ah, otra. There is not cold tea and sweet bread. Oh my goodness. Is that Edgar's problem or Mario's problem? No, no, ese es mío. Yeah. Ah, Elsie. Yeah. That's a big problem, Elsie, all right? Very good. Okay, thank you. All right, Noemi, tell me the problems that you have or your classmate has. Okay, Candita. My cash register is very old. Oh, okay. There is not many paper for work. Okay. Your place, the work is small. Okay. ¿El mío o el de Candy? El de Candita. Ah, entonces her. Your place. Her place. Uh-huh. Her place. Yes. All right. Only that? Yes. Okay, very good. Cesar, can you tell me your problems and your classmate's problem? Okay. Sería de con la que trabajé, ¿verdad? Los problemas de ella. Uh-huh. ¿O los míos? Los dos. Ah, va. Okay, bueno, yo trabajé con Diana y what problem is your office very small. And, ¿la mía o la de Diana? ¿Mi oficina o la de la oficina Diana, de Diana? Ah, no. Diana. I'm sorry, Diana. So her office. The office Diana is very small. Cesar, you can say her office. The office. Ah, okay. Okay, her office is very small. Okay. Her boss is very messy. Okay, really, Dianita. Okay. Pero no ve este video. Okay. Te dígale, solamente fue por la clase. Right, very good. Okay. And for you, Cesar, what are some problems? What are some problems for you? It does not many communication with my supervisor. Oh, okay. Only one problem? Yes. And there is little time to clean the court spot. Oh, okay. All right, okay, I see. Very good. Okay, Werner, tell me your problems, Werner. Problems, teacher, in my work, there is not air condition. Mm-hmm. I don't have printers. Okay. We have bad internet service. Okay. They done the cleaning in my office. Mm-hmm. We don't have a web page. Okay, very good. All right, very good, guys. Thank you. So obviously we have like many, many issues in our workplaces, okay? So that's why it's important for us to say or how to report a problem here, okay? Let's see. This is what I want you to do now. Okay, no nos vamos a ir a ningún lado, nos vamos a quedar ahorita aquí. Piense en tres cosas. Hoy sí, cosas de tecnología. Puede ser computer, puede ser printer, puede ser scanner, fax machine, I don't know, calculadora, whatever you have, piense en su oficina. All right, so here you have, I can say, for example, computer, okay? Alguien decía por ahí, my computer is old, all right? So it's not upgraded. Number two, pienso en que en mi oficina no hay un scanner, all right? So I say, what is the possible problem?
there is no scanner in the office. Ok, so, hoy sí vamos a pensar en tres cosas tecnológicas o relacionado con tecnología. Escríbalo, obviamente si tiene el manual impreso, escríbalo aquí. Si no, póngalo en su cuaderno así. All right, so number one, computer. What is the possible problem? My computer is very old. All right, number two, you can say, for example, scanner. I don't have a scanner. And number three, telephone. My telephone is broken. All right, piensen tres cosas de tecnología ahorita. No nos vamos a ir a ningún lado y luego sí nos vamos a ir a hacer la última conversación ya con nuestros propios problemas reales, no de la, como la conversación anterior. All right. Teacher, ¿podría repetir? Se me escuchó entrecortado. Perdona, teacher. No, no hay problema. A ver, Werner, estamos aquí. Ok, piense ahorita, Werner, sí, en tres cosas que se relacionan con tecnología. Puede ser computadora, fax, teléfono, cualquier cosa que se relacione con tecnología y pone el posible problema. De que mi, si yo pongo aquí, por ejemplo, computer, y mi computadora es muy vieja, yo digo aquí, my computer is very old. Entonces, escoja como tres cosas de tecnología que usted tiene o no tiene, o ya no sirve, está muy vieja o no está como, I don't know, working problem. Okay. Okay? Okay. No, escríbalo ahorita así y luego ya con eso nos vamos a ir a hacer la última conversación. Finished? Good. Thank you.
Teacher? Yes. How do you say mueble? Hello, teacher. Hello. How do you say muebles? Furniture. Furniture. Uh-huh. ¿Y aire acondicionado? You can say AC. AC nada más, ¿verdad? Uh-huh. Okay. Yeah, very good. Yes, Candy. Thank you. You're welcome. Calculadora, ¿cómo? Calculator. Calculadora, teacher. Calculator, Candy. Thank you, teacher. Yeah, you're welcome. Bueno. Andres, finish. Yes. Yes, teacher. Yes. All right, Marcos, finished. Edgar, finished. Yes. Yes, teacher. All right, very yes. good. Okay. Yes, nos pidió, ¿verdad? Sí, tres. Only three. All right. Si usted no ha terminado los tres, no se preocupe. Pero con uno que tenga ahorita suficiente para la conversación, nos vamos a volver a ir. All right, a los grupos, los últimos 10 minutos, con, escoja, si usted logró hacer los tres, escoja uno, ¿ok? Y con ese es el problema que usted va a reportar ahora en la conversación. Ahora, hoy sí quiero que la hagan diferente a la conversación que estaba previamente en su manual, en la página 39, creo que era. All right, sí puede saludar, obviamente, ¿verdad? Y puede decir, this is, I don't know, this is Elsie. Pero cámbiele, como pueda, haga una conversación diferente, ya pero sí reportando el problema que usted escogió de esos tres que escribió, ¿ok? Para reportar el problema, sí va a decir, I would like to report a problem, ¿ok? La otra persona, en lugar de decirle, what is it, puede decirle, what is your problem? O yes, tell me, all right, o qué sé yo, ¿ok? ¿Ya? Tenemos, para terminar la clase, tomamos la última asistencia and we can go, ¿ok?
Hola, Mario. What happened? Perdí la conexión. ¿Te acuerdas con quién estaba? ¿Con él? Sí, con Edgar. Sí, creo que sí. Voy ahorita. Okay, Mario. No quieran regresar los demás, teacher.
¿No se quieren ir? Sí. Ya ingratos bien. Son como lo desvelan algunos. Sorry, Irving. No problem. All right, guys. Puede que no hayan tenido enough time to finish. Si en caso no tuvieron suficiente tiempo para terminar, tómense un ratitito el fin de semana o más tardecito. Solo termínela, aunque ya no esté con su compañero o compañera, termínela para que el lunes usted la pueda leer, ¿verdad? La pueda leer, por ejemplo, si es que trabajo con, por decir, Elsie, que creo que sí, pues la termina hasta donde llegaron ahora, si en caso no la lograron terminar, para que el lunes la puedan compartir. All right, with everybody else. Teacher, voy a tomar, ¿sí? Y no le podíamos sustituir los valores a la conversación previa. ¿Los qué? La conversación la podíamos sustituir, porque al principio hicimos una, ¿va? Sí, al principio hicimos una igualita a la que estaba ahí. Ajá. La idea ahora era hacer una totalmente nueva, ya con sus propias palabritas. Vale. ¿Ya? Okay, very good. Voy a tomar la asistencia, la última asistencia para podernos ir. Solo recordarles que necesito que terminen la sección 3 de su plataforma, si en caso no han terminado, ¿verdad? Para que yo mañana que tome las notas de la plataforma estemos súper bien. Patricia Saraí Morán de Cerritos. Present, teacher. Azucena Rosibel Maldonado Díaz. Irving Cifredo López Montoya. Present, teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Irving Cifredo López Montoya. Ah, no, ya dije, ¿verdad? Present, teacher. Pero puso de las Reyes. Joder, es que no ando mis lentes. José Tomás Escalante Vázquez. José Tomás Escalante Vázquez. José Armando Hernández Luna. Diana Carolina Doñán Flamenco. Present, teacher. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. Cecilia Yamilet. Ok. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present, teacher. César Mauricio Supinian Morán. Present, teacher. Juan Francisco Enríquez González. Hola. Marcos, hola Yamilet, ya la puse, no se preocupe, ya le tomé la asistencia. Marcos Giovanni Morán Flores. Present, teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. Mario Ernesto Merino Enríquez. Present. Noemí Alicia Estrada de Valle. Present, teacher. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present, teacher. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. And Elsie Janet de María Ramírez Navarro. Present, teacher. All right, guys, thank you so much for being with me, not only today, but the whole week. All right, have a nice weekend. I will see you Monday, and please work on the platform. Solo nos quedan 4 días más, and we finish, okay? So Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and then we finish everything, okay? Así es que, como siempre, no me falte lunes. Los veo, descansen y trabajen en la plataforma, please, los que todavía no han logrado terminar la sección 3. Y los que ya están libres, pues súper bien. All right? Thank you, guys. Bye, bye, teacher. Good night. Bye. Good night. Bye. Goodbye. See you Monday. See you Monday. See you Monday. Bye.